Juntos por amor a Cuautla. Una vez más al ingeniero Aguilar Montiel, Raúl, gusto en saludarte, una obra más finalizada el día de hoy. Me agrada mucho haber visto y escuchado al señor presidente de esa gran intención de superar lo que dos administraciones pasadas no lograron, y el señor presidente con ustedes en obras públicas, con todo el personal, han logrado más de 180 obras. Sí, Alex, pues bueno, pues más bien es una respuesta a todo el rezago que había de obra. En realidad lo único que hicimos fue ponernos las pilas para atender esas necesidades, y bueno, sin tener una meta de decir más de 188 obras, se llega a este número porque realmente responde a las necesidades de la ciudad. Y te puedo asegurar que si hubiéramos tenido más recursos, hubiéramos llegado a las 300, porque la necesidad de nuestro querido Cuautla pues es mayor, ¿no? Afortunadamente creo que se lograron de alguna forma entregar donde más se necesitaba, y bueno, pues es el día de hoy aquí en la calle 12 de octubre de esta colonia Vicente Guerrero, pues es una realidad más, una obra más, y pues sobre todo que es para beneficio de la ciudadanía de Cuautla. Independientemente de lo que te mencioné de las dos administraciones, a esas dos administraciones no les tocó lo que hoy vivieron ustedes, la pandemia. Y sabes que además un recurso recortado. Te puedo decir que antes de que entráramos en esta administración estuvimos haciendo gestión para el ramo 28 en el Congreso, y ya no existió para ningún municipio de nuestra República. Y bueno, independientemente de eso, también el Fondo 3 pues también recortado, y bueno, aún con todo eso se lograron hacer esta cantidad de obras. Entre los tres años, 188 obras, y bueno, sobre todo que sí se lograron atender las necesidades más importantes. Se quedan todavía necesidades. Nosotros estamos seguros que la administración que entra debe de tomar esta continuidad de las obras que se quedaron en primera etapa, sobre todo porque son realmente de beneficio para la ciudadanía. Increíble lo que sucedió. 188 obras. Había una muy importante que iba a beneficiar a los locatarios del mercado de Zapata, y ellos lo rechazaron. ¿Qué tan difícil será que regrese ese apoyo que estaba contemplado de 120 millones de pesos? Sí, efectivamente, 122 millones. Es lamentable y triste. La verdad es que yo pregunto por cuántos años lo buscaron. Ahora que llegó, lo negaron, ¿no? Por simple cuestiones de politización, de gente que quería que se cumplieran sus caprichos, como decir una remodelación, cuando iban a hacer una remodelación integral. El tema de decir no destrucción al mercado, más bien yo diría es una construcción totalmente nueva, con la normatividad vigente, con las reglas de protección civil, con entradas de emergencia, salidas de emergencia, con rampas para personas con capacidades diferentes. Yo les pregunto, ¿en cuántos años más podrán tener un recurso de esta magnitud pues para poder tener un mercado digno como el que merece Cuautla? La verdad es que es muy lamentable, no entendemos la postura, pero finalmente el trabajo se hizo, el recurso se aterrizó. Si no lo quisieron aprovechar, pues esperemos que en los próximos años, la verdad es que deseamos que este mercado se remodele y que consigan ese recurso que lamentablemente, y lo veo muy difícil que lo consigan, por lo menos en esta sexenio va a ser muy difícil, pero bueno, pues esperemos que se pongan las pilas como lo hicieron para negarlo, y para que de alguna forma puedan tener la remodelación que nuestro mercado merece. Te lo agradezco mucho. Con nosotros estuvo el ingeniero Raúl Aguilar Montiel. A tus órdenes. Muchas gracias.